Chicos, nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, de Pokémon en España, en Paldea. Vamos a verlo ya de ya. Tengo ganas. De hecho, hace como una hora que ha salido, me he comido ya algún pequeño spoiler. Parece que presentan algún Pokémon nuevo, no lo he visto mucho. Creo que he leído algo de Sword. Veamos, veamos, veamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Que viene, que viene! Vale, pero con la montura, que ahora tenía que empezarse de una vez la búsqueda del tesoro. A ver. Ocupan por ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué era eso? ¿Era como un Kingler? ¿Forma regional de Kingler? ¿O un nuevo cangrejo? ¿Eso, eso, eso, eso qué es? ¿Qué es, qué es, qué es? Vía Stardust. Enfréntate a los estudiantes más rebeldes. ¿Este es el equipo villano? El Gran Team Star. El equipo villano son unos chavales. Ay, 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 ay. Va muy rápido todo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¿Qué es esa forma de combatir? Vale, este es uno de los importantes, ¿no? Melo. Jefe del grupo. Ah, ¿es hombre? No hagamos esas preguntas, no. Senda legendaria. Busca las legendarias especies ocultas. ¿Qué es eso? Damián. Un alumno con un don para la cocina. ¡Pokémon dominantes! ¡Ojo, Pokémon dominantes! ¿Esto qué es? ¿Pokémon nuevo, no? Es como un cangrejo muy común, ¿no? La roca en el muro. Clau. Es como un cangrejo muy común, ¿no? Travesía de la victoria. ¿Vale? Los líderes de gimnasio. Ságita, presido de la liga Pokémon. La organización... ¡Oh! Presidente de la liga. Vale, parece que ya esto del presidente de la liga es algo que se va a quedar, ¿eh? Vencía ya la conocíamos, ¿no? Es la rival. 8 medallas de gimnasio. Examen de gimnasio no sé qué de San Flora. ¡Mira a San Flora! ¡Ja! Es el puzzle del gimnasio, Bryce, líder de gimnasio tipo planta. Probablemente el primero, probablemente el primer líder de gimnasio. Vas con el Quaxly, tiene un Smoliv, probablemente, muy probablemente el primer líder de gimnasio. ¿Sudobudo? ¿Cómo Sudobudo? ¿Sudobudo de tipo planta? ¿Va a hacer a Sudobudo de tipo planta? ¡Sudobudo por fin de tipo planta! Hostia. Muchas cosas, madre mía, muchas cosas, eh. Vale, 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 vale. Aquí vamos a analizar cositas, eh. Vamos a analizar cositas. ¿Quién es ese? ¿Quiénes sois? ¿Legendarios? ¿Son legendarios? Son legendarios, son legendarios. Wow, 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 wow. Está guapo, eh. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Vale, 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 vale. Trailer con mucha información, ¿no? Muchas cosas. Vamos a verlo. Vamos a verlo poco a poco, ¿no? A ver qué puntos interesantes, ¿no? Que podemos ver. Aquí es un dibujo. Esto es la liga Pokémon, parece. Tenemos ahí al Pokémon Cangrejo este nuevo, ¿no? Bueno, por aquí se ven Slowpoke, Slowbro. Vale, qué ganas tenía que empezase de una vez la búsqueda del tesoro, ¿no? Nos decían... Esto de la búsqueda del tesoro, ¿no? Que eran como tres... hay como tres partes. ¿No? Hemos visto lo de legendario, los gimnasios... Y el otro, no sé. Se ven por ahí los Kufan. Se trata más bien de recorrer Paldea a tu aire. ¿Vale? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Estos son legendarios! Estos son legendarios, seguro. ¿Y el otro, el cangrejo, tío? No me ha gustado el diseño del cangrejo. Se trata más bien de recorrer Paldea a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. Este es el mapa. Cosas interesantes del mapa. Parece que te indica ubicaciones de centros Pokémon, ¿no? Con el ala S indicándote que puedes volar hasta ahí. Y lo otro parece como vallas y la botella esa serán de pociones, ¿no? Imagino. Serán tiendas. Serán tiendas, yo creo que serán tiendas. No sé qué zona es esta, la verdad. No sé qué zona puede ser esta. Tengo ni idea.
¿Y qué más se ve aquí en el HUD? Mapa, te indica que está soleado. Hay una brújula ahí. Querrá decir. Está también, aparece la ficha de entrenador. Entre medias de eso hay como una estantería con libros ahí, no sé qué será. Si le das al más, no sé qué es eso que puedes hacer si le das al más y puedes girar el mapa, vale. Puedes marcar destinos en el mapa, cosa que podías hacer ya en Leyendas Arceus. Vale, y aquí están los tres caminos que puedes elegir, ¿no? Como las tres historias que hay dentro del juego. Esta es la primera, la vía Stardust. Enfréntate a los estudiantes más rebeldes. Esto es el equipo villano, entre muchísimas comillas. Esto ni es equipo ni es nada. Somos el gran Team Star, los amos del Cotarro. Habrás oído hablar de nosotros, ¿no? ¿Qué llevan rollo? Rollo Team School. Los gamberros de la academia. Vale. Son los diseños del personaje masculino y el femenino. Uno con los colores del escarlata, otro con los colores del púrpura. Llamando a todos los miembros del Team Star, un intruso se ha colado en nuestra base. Mirad ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Estás combatiendo desde el Overworld? Parece que estás combatiendo desde el Overworld. Y estás combatiendo contra tres Hundur. Esto parece que va a ser una nueva forma de combatir o algo. Tú llevas a Oricorio, llevas a Makuhita. Y te estás enfrentando a esos tres Hundur. Parece que esto es una nueva forma de combatir, ¿eh? Porque no parece que ahí estés metido en un combate normal. No, no da esa sensación, por lo menos. Este coche ya lo habíamos visto. Y tenemos aquí a Melo. Te vas a arrepentir de haber metido las narices donde no te llaman. Parece mujer. Ah, pone jefa, joder. Yo había leído antes jefe. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Me pierdo. Parece mujer y pone jefe. Uy. No, no, es jefa, jefa. Del grupo Fuego del Team Star. Ah, que tiene diferentes grupos el Team Star este. Vale. Tiene un Torkoal. Mira, está combatiendo desde encima del coche, ¿eh? Qué guapo eso. Mira, 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 combatiendo el Torkoal desde ahí encima, ¿eh? Qué guapo. Vale, pues el Team Star este parece que es el equipo villano, entre comillas. Bueno, habrá que verlo más, pero dice jefa del grupo Fuego, así que habrá más grupos dentro del Team Star este. Vale, bueno, vale. Démosle una oportunidad a esta gente, aunque habría preferido un equipo villano de verdad, no unos alumnos rebeldes. Siga. Busca las legendarias especies. Pone especias. ¿Cómo es que especias? Las legendarias especies ocultas, eso está mal, ¿eh? Especias. Especias son las que les echas a la comida. Bueno, senda legendaria. Y vemos aquí en un primer plano el nuevo Pokémon. Que es este cangrejo. Que yo cuando lo he visto he dicho, pues es una forma regional de Kingler. No, no es una forma regional de Kingler. Nuevo personaje de Tamián. Un alumno con un don para la cocina. Buscar a los Pokémon dominantes y hacerse con un montón de especias. ¿Cómo que especias? No, no, espérate, es que igual nos estamos refiriendo a especias y no son. Ah, es que a lo mejor hay algo nuevo que son las especias. Claro, que este dice que es de la comida. Vale. No, no, que es de buscar las especias ocultas, pero especias de comida. No estaba mal entonces el texto de antes, ¿no? Vale, vemos que hay muchos de estos. Y que de repente hay uno en la pared. Que es más grande que el resto, pero es el mismo Pokémon, ¿no? Hombre, yo estoy casi seguro de que es el mismo Pokémon. La roca en el muro, Clauf. Es que no encuentro la relación entre esto y las especias y la comida. No encuentro la relación, pero bueno. Parece que va a haber. Bueno, esto simplemente pues es una especie nueva y ya está, ¿no? Yo tampoco creo que. Lo que pasa que, bueno, te lo venderá un poquito así, ¿no? Te los pondrá así un poquito como dominantes, que sea un poquito más complicado de atrapar que otros Pokémon. Pero que tampoco parece que vayan a ser Pokémon espectaculares. Simplemente, pues bueno, es una forma diferente de encontrar a ciertos Pokémon nuevos.
Ese es la roca en el muro, es enorme. A ver, es bastante grande para enfrentarse al esprigatito ese. Y el último de los caminos, que es el de los líderes de gimnasio, ¿vale? Hemos visto el equipo villano, lo de las especias ocultas estas, y los líderes de gimnasio, ¿vale? Son los tres caminos que puedes seguir. Que supongo que los podrías hacer todos al mismo tiempo, ¿eh? La visión de la victoria. Sagita, presidenta de la liga. Nunca habíamos tenido presidente de la liga hasta Galar. Y bueno, parece que eso es algo que ya se ha instaurado. Lo de que exista la figura del presidente de la liga. En este caso, presidenta Sagita. Me ha parecido ver, a ver. Lo que lleva aquí en la mano es una brújula, ¿no? Una estrella. No sé, no sé. Mencía ya la conocíamos, es la rival. Así que te he dado por visitar este gimnasio, ¿eh? Espera, ¿quieres decir que vas a por las 8 medallas de gimnasio y a darlo todo a la liga Pokémon? Sí. Examen de gimnasio. Parece que son pruebas como las que habían ganado. Me gusta. Me gusta lo de los puzzles de los gimnasios. Me gusta. Y el de este gimnasio, que parece el primero, que es de tipo planta, consiste en recolectar Sanflora. Que ahí veíamos la maceta esta del Sanflora, que se veía en uno de los primeros trailers. No es una forma regional de Sanflora ni nada. Es un Sanflora, es una maceta de Sanflora, ya está. ¿Se puede ver algo por aquí interesante? A ver. Se ve aquí una piscina y unos niños por allí. Mirad el minimapa, lo tapo yo con la cámara. Se ve el minimapa. Se ve hacia dónde estás apuntando. Está bien. Claro, se ve hacia dónde estás apuntando y hacia dónde está el tiro de la cámara. Me gusta. Ahí. Un momento. Ahí. Por allá atrás se ve como si estuviesen vendiendo algo. Una montaña de fondo. No hay no mucho más, y los Sanflora que te siguen. Hay un molino. No sé qué era eso que se veía ahí atrás. No sé qué es esto que se ve aquí atrás, al lado de los árboles. No sé qué será. Sigan, sigan. No hay mucho que ver por aquí, ¿no? Ahí está el estadio del gimnasio. El gimnasio es todo el recinto este. Bastante grande, ¿no? ¿Solo es el edificio el gimnasio? ¿O es todo el recinto? No sé. No, pero está guapo esto de que tenga este recinto y tal. Y aquí tenemos al primer líder del gimnasio. Bryce, tipo planta. Segundo juego consecutivo en el que el primer líder es de tipo planta. Bueno, contando esto que sea el primer líder, pero vaya, te saca un Smoliv y tú vas todavía con el inicial en primera fase evolutiva, es el primer líder. No te pone niveles, si os fijáis no pone niveles, pero es el primer líder casi seguro. Gente animando, Gente animando. Tiene unas texturas un poco... Tiene unas texturas un poco raras el Sudogudo, ¿no? Bueno, y aquí, claro, yo cuando he visto el Sudogudo aquí en el gimnasio tipo planta he dicho, vale, le va a cambiar el tipo. Y efectivamente, con la teracristalización, le cambia el tipo a Sudogudo tipo planta. ¿Qué ataque ha hecho? ¿Qué ataque ha hecho? Abre caminos. No me suena de nada, eso yo diría que es ataque nuevo. Es hora de que recorras el mundo a tu aire. A ver. Quiero ir parando, quiero ver todo detalle. Por allí se ve una tienda al fondo. Aquí estás atravesando un puente. Nada, no se ve gran cosa. Por aquí, con las cascadas esas de fondo. Y hagas lo que te plazca. Vale, como veis aquí, bueno, aquí hay diferentes ubicaciones. Si te vas parando, entiendo que vas a poder ver. O se repite. No sé si se repiten las ubicaciones. Vale, aquí, ojo. Tenemos algo que ver aquí, mira, de arriba a la izquierda.
Es un entrenador para combatir, entiendo. Ahí está escalando con el Pelipper, la moto, el Kufant. Aquí es un Magikarp, ¿no? Sí. Un Magikarp, por ahí se ve Gyarados. Aquí estás con un restaurante y un Girafarig y un Dunsparce por aquí. Los Cryogonal, aquí hay unos Drowsy. Aquí está con la motito, el Medicham en la montaña, Gogoat. Tropius, Fuecoco, este Scyther. Aquí no se verán cosas. Este es Chansey con un póster con Lumineon. Ahí está con Sprigatito, Zangoose y Zetitán. Este es Gudra, Sarinas. Esto no sé, esto parece una ciudad de noche, sin más. Vale, este es Eevee, Teddiursa. Vale. No hay nada. Los Wooper, los Grafaiai. El Ciclizar. Aquí, bueno, a ver. Sí, aquí están los Grafaiai que ya se han presentado. Mira, el Ciclizar con el otro delante. El Ciclizar este es una pre-evolución o es algo de los legendarios. Debe ser. Y estos con pinta de superhéroe, de Power Ranger. Estos son legendarios. A mí no me jodas, estos son legendarios seguro. Este y este otro. Son legendarios 100%. Pero vamos, 100%, ¿eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí esta reacción. Y bueno, pequeño análisis de todo lo que nos ha dejado este nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, 18 de noviembre. 2 meses, quedan 2 meses, 2 meses y 11 días. Está aquí ya, tic-tac, chicos. Pokémon Escarlata y Púrpura, los tendréis aquí en el canal, al menos uno de ellos, desde el día de salida. Yo me callo. Nos vemos en la próxima, señores, chicos. Adiós. Game over.